afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle...
Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Los aficionados suelen cantar a su Super Bayern. Y es que Die Roten, o los rojos, como se les conoce por aquí, son un club superior en muchos sentidos. ¡Comienza el choque! Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Para mí va a ser Coutinho, cuyas excelentes dotes de visión y pase le convierten en el típico 10 brasileño. Y eso es mucho decir, pero es que técnicamente es muy bueno. Y creo que va a ser un líder, además. Me da que los defensas rivales opinan igual. Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él. ¡Qué buen control! Logra despejarla. El Bayern de Múnich la recupera y vuelve a la carga. De Bruyne. Gnabry. Avanza por el centro. Pavard. ¡Thiago! Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Manchester necesitaría un jugador capaz de retener el balón. Balón por alto entre líneas. Gundogan. Bernardo Silva. Pareció falta y el árbitro la señala. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Pavard. El Bayern de Múnich trata de buscar esa chispa. ¡Thiago! ¡Sigue avanzando! Lewandowski. Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada, ¿eh? Estupenda bola al pie. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. Bernardo Silva. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La recupera enseguida. Felipe Coutinho. Recuperan la pelota. Pase en profundidad a Sané. El Manchester trata de crear juego. Balón templado. Balón para arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Se va hacia arriba. Coman. La manda arriba. Falta. La acción ha sido clara.
adelante, será saque de banda. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Carlos Silva se va el solo hacia arriba, quiere subir el ritmo, quiere jugarla rápido hacia adelante. Recupera, regala un libre directo. Es una falta lejana, pero creo que lo puede intentar. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Felipe Coutinho, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Ha entrado a destiempo y le pita falta. Recibe ese contacto y es falta. La falta es lejana, eso es verdad, pero yo creo que va a intentarlo desde ahí, fíjate. El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Balón largo del portero. Lewandowski. Desde ahí pueden llegar arriba. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. Pino despeja como puede. Está hecho un mago del balón. Le van a amonestar por esa falta. Otra jugada de pelota parada. Otra ocasión. Y ya van varias en los últimos minutos. Thiago Alcántara. El balón avanza metros. Han atajado el peligro. Va a marcar, no puede fallar. Gundogan. Decide mandarla hacia adelante. Vuelven a chocarse contra la defensa. Al árbitro también le ha parecido falta. ¿Buscará rematador o se la jugará? Otra oportunidad a balón parado. Mata al quinto pino. Coman. El Bayern de Múnich parece que se siente cómodo con ese gol de ventaja. Sí, pueden irse contentos al descanso con el resultado. Yo estaría esperando ya que el colegiado saque el silbato.
Sané. Y es saque de esquina. Intenta quitársela de encima. Juegan esa pelota en corto. Equipos hace ademán de querer la pelota. Trata de irse de su marcador. Ese balón va a bajar con nieve. Salió, va a ser saque de banda. Consiguen marcar a punto de finalizar el primer periodo. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Se reanuda con tablas en el marcador. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. ¡Diego! ¡Coutinho! ¡Lo intenta! ¡Lo tenía claro! Siempre, siempre lo ha tenido. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entiende estos jugadores. Se ve que han practicado libres en el entrenamiento con los ojos cerrados. Esto es justo lo que estábamos esperando. Está ahí para despejar. La retrasa el portero. Buena salida. Nabre. Gundogan. Tres goles para disfrutar. Bueno, esto no está ni mucho menos decidido, la verdad. Los dos equipos han demostrado que saben encontrar la portería contraria y el siguiente gol puede llegar pues en un lado o en otro. Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima, 2-1. El balón vuelve a rodar. Le han hecho falta. Joao Cancelo. La recibe. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta.
que sale de esa. Dentro del área. Fernandinho. Ahí va el pase. Busca el disparo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gol, 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 gol. Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma. El marcador vuelve a estar igualado. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Lewandowski. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Ha cortado el envío. Balón en largo. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Despeja esta vez. Posible por alejar el peligro. La mandan fuera de peligro. Chicharrito. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Felipe Coutinho abandona el campo después de una destacadísima actuación. ¡Ocasión clara! ¡Quiere armar el disparo! No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Stones. Joao Cancelo. Quedan 30 para el final. Busca una buena jugada. Los jugadores
que cambie la dinámica. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que toca. ¡Oportunidad de remate! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! La diferencia se reduce a un gol. ¿Serán capaces de lograr el empate? ¡Una definición de crack! ¡Es su segundo gol del partido! Y se viene un cambio de jugadores. Aprovechan para hacer un doble cambio. Bueno, esto puede significar un cambio del sistema de juego. ¡Ahora la diferencia se reduce a un gol! La remontada está mucho más cerca, ¿eh? ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver. Se las ha apañado para conseguir espacios. Müller. Va a tener que hacerlo solo. Thiago Alcántara. Quiere subir el ritmo. Y la defensa mantiene el tipo. Sayonara, baby. Ha regalado una falta. La juega en largo. Lewandowski. Arriba. Sané tiene la mirada puesta en el área. Bernardo Silva la intercepta. Será córner esta vez. Un buen servicio. Aquí es medio gol. Saque de esquina. El portero desvía con seguridad el balón. Dentro de Goretzka. Un despeje providencial. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Gnabry. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pueden tener una buena ocasión. ¡Nabre! Prefiere jugar el balón en largo. Se interpone y consigue alejar el peligro.
acaba de regalar ese saque de banda. Meter ese balón entre la defensa. Dio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Lewandowski. Llega la ocasión. Muy desviado. No le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Prefiere jugar el balón en largo. Esto huele a contraataque. Avanza hacia el punto de penalti. Tiene un disparo claro. Vaya, espero que este les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a salir de la misma forma, seguro. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Stones. El Bayern de Múnich tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Decide mandarla hacia adelante. Ha interceptado el pase. La manda al quinto pino. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda, y lo saben, ojo, ¿eh? Eso es saque lateral. Bernardo Silva. Le pega duro. Cómo lo ha bloqueado, en serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se contaba el gol ya. Y vuelven a tener la posesión. Silva. Balón para arriba. La bombea fuera de peligro. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. El árbitro pita el final. Ha sido una dura lucha reñida de principio a fin. Pero al final solo hay un vencedor. Nadie quiso el empate. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. En ese momento dominaba el rival y el marcador sin problema. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Gracias por todo, Carlos Martínez.
saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Comienzo el encuentro. Parece que sale de esa. Busca la forma de pasar. Puede buscar a un compañero dentro del área. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Nueva el disparo. ¡Gol! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Madre mía, qué mala pata, ¿eh? No me lo creo todavía, ¿eh? Ahora, eso sí, mérito del delantero. Hay que estar ahí, como decían. Francia, todavía necesito arrancar. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El portero se hace con ella. Decide mandarla hacia adelante. Posición legal. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Codo con codo, contra dispara. El balón suelto y ahí va. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. Y aquí está el gol que andaban buscando. Lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y ya está, gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Y esto está 2-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Será saque de banda.
altura. Consiguen despejar el balón. Consigue salir. Un corte providencial. Intentar colgarla en el área. Se lo piensa un poco antes de jugarla. Intenta despejar la pelota. Traspasó la línea. Saque de puerta. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. Zaniolo. Griezmann. Menudo pase. A ver qué tal el disparo. Despeja como puede. Taubén. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Se hace con ella. Ha demostrado su calidad en las labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Vuelca hacia la derecha. La controla Griezmann. Taubén. Ahí va un balón en largo. ¡Llega la ocasión! Por el larguero. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Marco Verratti. ¡Qué buen balón adelante! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Vuelven a chocarse contra la defensa. Consigue salir. La manda lejos y no se complica. Muchas opciones, pero muchas. De remate en el área. La estrategia ofensiva nos está funcionando. Veamos si alguien pesca un remate. Ha sabido leer la jugada. Puede buscar el disparo. Consigue sacar ese balón. Griezmann. Mbappé. El pase es prometedor. Se hace con ella. Es una falta. Prefiere jugar en largo. ¿Cómo suena la grada tras esa acción, eh? ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Mbappé! La recibe.
pero qué bien la defensa. La manda bien lejos para alejar el peligro. Balón arriba. La controla Velotti. Providencial. Francia trata de crear juego. Entra trazando una diagonal. Pase en profundidad a Dembélé. Ha interceptado el pase. Aparece para alejar el peligro. Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2-0. La segunda parte comienza en este momento. Ninguno de los dos conjuntos ha querido realizar cambios durante el descanso. Pasó la línea. Realiza una incursión por la izquierda. Inmóvil. Pueden tener una buena ocasión. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Tauvin. ¡Canté! El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Consigue esa falta. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota como han acabado haciéndolo, pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. ¡Buen centro a la banda! Francia trata de buscar esa chispa. ¡Tauvin! Tiene carril para correr por la izquierda. Mbappé. La controla Griezmann. Pase en profundidad a Kanté.
Bonaventura, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. La recupera enseguida. Vuelca el juego a la banda derecha. Salió el balón. Grandísimo control. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Va por el gol! Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Recuperan la pelota. Matuidi. Puntiti. Italia va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Dembélé. Mbappé. Francia cuenta con dos hombres amonestados. Parece que tenemos cambios en los dos equipos. ¡Nueva suerte! ¡Gol! Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado. ¿Qué se puede decir ante eso? Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El partido prosigue con el marcador de 3-0. Logra despejarla. La defensa debe replegarse. La juega hacia la derecha. Ahí va un balón en largo. Mbappé. No dudó en interceptar. Concedido córner. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Francia dispone de otro córner. Se encargará del lanzamiento. No se complica. Matuidi juega hacia la banda derecha.
en largo. Buena salida. Parece que sale de esa. Vuelven a recuperarla. ¡Qué buen control! Mendy. Balón templado. Cortaron un nuevo saque de banda. Intenta la genialidad. Una intervención providencial. Debía ser perfecta y no ha sido. Se hace con ella. Bernardeschi. Eso es saque lateral. Mbappé. ¡Canté! ¡Eso falta! Sacarán desde la línea. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante, y la puso a buen recaudo del portero. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Ocasión de falta. Un lanzamiento directo va a ser complicado porque hay muy poquito ángulo. Tauben. Pase a la banda izquierda. Se libra del rival. A ver qué es esta oportunidad. ¡Gol! El tanto subirá al marcador. Se están dando todas las circunstancias para vivir un final dramático. Un gol fantástico en todos los sentidos. Y le dan emoción a los minutos finales.
Cani. Mejor no puede ir ese pase. Consigue salir. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Se libra del rival. Dentro de Bernardeschi. Y no hay nadie que pueda llegar al esférico. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. La juega en largo. Un fallo garrafal del portero. Prefiere jugar el balón en largo. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Ha ganado el que más ha creído en la victoria. Gran pelea de principio a fin, pero solo gana uno. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Bueno, es que no se pudo empezar mejor, porque marcas nada más empezar, aguantas bien sin problema, controlas el partido y lo ganas con facilidad. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias, siempre es un placer trabajar contigo.